Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. How are you today? Very nice. Excellent. Good, teacher. Preocupada porque nos va a hacer hablar ahora y qué voy a decir. Don't worry, that's what we need. We need to talk. Más que ni me dejó prepararme porque de sorpresa no nos dijo que de qué era. No, hombre, tranquilo. Tranquilos, que vamos a hablar algo que ustedes conocen. Ok, pues está bien. Hey, how was your day? Was it good? It was good. That's excellent. We're waiting just for the rest of the people in order to get connected with the rest. Ok, me está diciendo Claudia que tiene problemas porque está lloviendo en su... Está diciendo en el grupo. Ok. Ojalá que porque vamos a tener la discusión no se vayan a quedar unos a venir tarde. Si no la vamos a hacer al final, no se preocupen. Lo mismo es al final, en medio, cuando empecemos, dicho. La misma historia va a ser. Ah, ok, o sea que lo que voy a tener que decirles es que ¿cómo se llama? No les tengo que decir, es la cosa. Sí, yo sé. Ok, very nice. Ok, creo que hoy sí a la mayoría. Let me see. Ok. Welcome everybody. We're going to start with this last class for this week. Today is Friday. Everybody knows it, right? So, I'm happy to see you again. I'm happy to, Joanna, I'm happy to see you in this class, and I hope you have all your mind open in order to learn the discussion we're going to have today and the review about the whole week, what we have seen during this week. That's that we're going to have today, and we're going to solve some exercises that we have in the book, okay? Excellent. As soon as you listen your name, please tell me present, okay? Okay, Miguel dice que viene en camino, en el bus. Okay. Ana Daisy Fuente Villegas. Present, teacher. Excelente. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Okay. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present. Okay. Carlos Roberto García Ramírez. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Okay. Claudia Guadalupe Arias de Gómez, creo que. Okay.
Claudia Ivette Samayoa Castro. Present, teacher. Ok. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present. Excellent. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Very nice. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. No, ¿verdad? And then we have Irma de Los Ángeles Flores Guevara. No. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Let me see, Jessica. Irma, Jessica, no. Juan Osmel Vizcarra Jaime. Present. Okay. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Okay. Luciana María Renderos Aguilar. No. Mayra Roxana Hernández Flores. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present, teacher. Okay. Ahí le mandé un mensaje. Yes. Gracias. Va en el micro, me dijo, ¿verdad? Yes, teacher. En unos 15 minutos llego. Nelson Iván Alfaro Flores. Olga Marlene Gómez Ríos. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Present, Silvia, ¿verdad? Yes. Ok. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Very nice. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Ensenaida América Domínguez Asensio. Senaida. No disconnected, right? Present, teacher. Ok, hoy sí. Y William Mauricio González García. Present. Very nice. ¿Alguien de los que recién se conectan que no haya mencionado? Teacher, yo, Claudia de Gómez. Claudia Guadalupe. Ok, ok, ok. Let me see. Ok. Ok, very nice. ¿Nadie más? Todos estamos bien, ¿verdad? Ok, excellent. Ok, so welcome. We're going to have a practice day today. Today is a review of the whole unit. Vamos a tener un review de la unidad 2, ¿verdad? Para recordar todo lo que vimos desde el lunes hasta hoy. Así que... Y también vamos a ver un poco de lo que vimos la primera semana, así a grosso modo, porque recordemos que hoy tenemos que realizar el homework y tenemos que realizar también el midterm, ¿verdad? Para mañana necesito que tengamos ya el midterm y el homework. Significa que hoy en la noche tenemos que terminar eso, el homework y el midterm, para yo poderlo subir al sistema y que ya mañana, perdón, a las 8 de la mañana lo tenga la mayoría de notas de ustedes. Espero tenerlas de todos, si es posible, ¿verdad? Para no tener atraso en cuanto a las notas. Así que, si me pueden ayudar en eso, hoy después de la clase, para que podamos trabajar en ello, ¿verdad? La tarea de toda la semana, que son 5 tareas las que tienen que completar. Ahí dice tarea 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando usted se mete en section 2, ¿verdad? Ahí le aparece. Y luego le dan al midterm. Abajo aparece también midterm. Y ahí vienen 4 partes el midterm, ¿verdad? Así que tenemos que llenar esas 4 partes. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. En el midterm vienen algunas partes. Algunos creo que ya la han de haber hecho. No he revisado sinceramente. Voy a revisar más tarde. Y ahí vienen algunas partes donde usted tiene que decir si la pregunta está correcta o incorrecta. O la oración, ¿verdad? Hasta aparece una oración o aparece una pregunta. Usted tiene que decir si está correcta o incorrecta. Luego,
aparece una que indicación donde dice que se asegure de ver si la oración está en simple past, ¿verdad? Entonces pueda que la oración esté buena en el presente simple, pero como la indicación dice que es que tiene que estar en el simple past, significa que si le aparece una oración con el simple present está mala, ¿verdad? Porque la indicación le pide que sea simple past. Aunque la estructura del presente simple esté buena, es incorrecta, porque le está pidiendo simple past. Entonces hay que leer bien la indicación antes de empezar a seleccionar o a escribir, ¿verdad? Y luego recordemos a la hora de digitar, cuando nos pide que agreguemos una pregunta y nos tira ahí, ¿verdad? O una oración y nos tira ahí algunas partes. Recordemos que a veces la escritura de los plurales nos puede afectar. A veces una letra o a veces utilizamos el do como auxiliar, pero no lo utilizamos como verbo. Todo eso tenemos que asegurarnos a la hora del midterm, ¿ok? Ok, teacher, good evening. Good evening. I have a problem for the finish the sentence. For example, recuerda las que estuvimos, bueno, las que hicieron ahí con Joana, me parece que fue la chica que sí, entonces, exacto, yo le tomé un screenshot porque no había llegado a esa parte. Resulta y pasa que hoy que fui a trabajar la plataforma, no me dio pasar las tres primeras. Y fue que yo le tomé el screenshot, en teoría, pues, y así sin pena le voy a decir, fue copia. Pero no me permite pasarlas. No le permite pasar del porque ejercicio. Me las tira las tres primeras de las que hicimos, las que hicieron, más bien dicho, en la clase, las cinco oraciones. Las tres primeras, yo las escribo, tal, está ahí en cómo se resolvieron y no me las permite. Vaya, les voy a compartir acá solo para... para que veamos. Vaya, acá aparece, ¿verdad? Cuando ustedes se meten, les principiante módulo 3. La sección 1, sección 2. Acá es para todas estas son para la tarea. Son 5 preguntas por cada día. Estamos hablando que son 5 días. ¿Cuántas preguntas son? 10, 20, 25. 25. Ok. Este es el examen. Pero este es la tarea. Entonces usted le da acá. Vamos a ver si mi internet está rápido, está lento. La turbo, miren cómo carga de rápido. Ok. Entonces, y acá les aparece, hasta les aparece el video, ¿verdad? Vamos a ver esta. La previous. Ok, la 6. Esta la completaron, ¿verdad? Esa sí. Ok. ¿La 7? Esa no me permite. Tiene problemas ella. Ajá. Ahí es donde tengo problemas. Las tres primeras. Esas se resolvieron ahí en la clase. Entonces yo, como se resolvieron, le tomé un screenshot. Me guié con el screenshot y las tres primeras no me permite. Me las tiré erróneas. Pero en el screenshot no se ve toda la oración. Es que eso es lo que pasa. Vaya, por ejemplo, aquí yo le pongo. What? Ayúdenme acá a completarla. What does this machine? Machine do. Ya ve. Esto pasa y ya cuando le tomaron el screenshot, eso el do no se ve. Correcto, eso. Entonces lo mismo pasa en las demás. Si sí. No mal me equivoco, creo que solamente era en esta de How Many People que teníamos problemas. Es
es malo copiar. Ah, pero verdad, esa, no, mándela. Pero ahí copiamos todo. No, ¿sabe qué es lo que me pasó a mí? Ajá. Que yo iba, escribía y dejaba, cuando, como lo hago desde el teléfono, cuando le daba doble espacio. Entonces yo lo escribía y lo escribía correctamente, pero hasta que dije, bueno, ¿y qué es? ¿Y qué es? Y empecé a borrar y lo borraba y siempre me daba lo mismo. Hasta que me fijé que le había dejado doble espacio entre palabra y palabra, es que me dio pase. Doble espacio, sí, o a veces también, por ejemplo, Johanna tenía esta, la tenía bien escrita, pero Saturday no la había puesto con S. No decía Saturday, sino que decía Saturday. Entonces ya estábamos, yo le dije, falta algo, y todos estaban buscando acá, pero no se habían fijado que aquí decía Saturday en plural. Entonces a veces son pequeños detalles que no la van a dejar pasar por más que le escriban. Y por ejemplo aquí, si usted le tomó un screenshot, aquí está, mire, what does this machine, hasta aquí llega. Ah, pero cuando yo le doy aquí, aquí tengo el dude adentro, ¿verdad? Entonces por eso es que no le tiraba, porque usted solo miraba esta parte. Exacto, ¿verdad? Ok, entonces después que hagan todas estas, porque tienen que hacer las 5, después se vienen al midterm. Ya el midterm tiene 4 partes. Esta es la parte 1. Y aquí lean las instrucciones. Miren. Read the excerpt. Choose between correct or not correct. Entonces aquí están las oraciones. Ustedes van a ver si es correcta o es incorrecta. Luego está la parte 2. Y aquí ustedes van a ver también qué dice la indicación. Ah, hay que seleccionar el pasivo correcto, ¿verdad? Ya se les ha explicado cuál es el pasivo. Vamos a tener un pequeño resumen de todo eso. Y luego dice, choose true or false for the following statements. Aquí dice, we use the passive when we don't want or need to specify who did the action, ¿verdad? Entonces aquí nosotros ponemos si es true or false. Y así sucesivamente. Y luego le aparece acá el vocabulario industrial, ¿verdad? Industry vocabulary. Telecommunications industry. Ustedes van a escoger aquí cuál es el rubro. Sorry, teacher. Teacher. Yes. I have a question for you. Tell me. So in this case, we just make for this part. Sería para la sección 3. No. Ahí vamos a llegar. No. No. Es que en la misma sección 2, me voy a salir nuevamente. Vaya, aquí está la 3 y la 4, no la hemos tocado porque es la tercera semana, que es la siguiente. Es que yo ya hice la 3, por eso, la sección 3. Oh, bueno, está bien, si ya la hizo, pues ni modo, ¿verdad? Ok, teacher, thank you. Ok, he recibido un mensaje. Hello, teacher. Good evening. Solo seré oyente. Estoy trabajando. Pero el nombre dice Galaxy A10. Hay que ponerle nombre porque si no, no le va a tomar los minutos. No sé quién será. Si será. La verdad no sé quién, pero solo dice Galaxy A10. Ahí tienen que cambiar el nombre. Póngale el nombre porque si no. Teacher, soy Irma. Ah, pues póngale el nombre, Irma. Sálgase otra vez y métase el correo para ponerle su nombre. Ok. Porque aparece Galaxy A10, entonces así no le va a marcar los minutos, aunque esté conectada a toda la clase. Ah, está bien. Ok. Ok, entonces, hasta acá vamos a llegar, ¿verdad? Si a ustedes le hicieron, pues no hay problema, pero son temas que todavía no hemos visto. Puede que tal vez ahí tengan su pequeña duda. Ok, very nice. Vamos a empezar. Les dije que íbamos a tener. Perdón, teacher. Sí, por eso fue que le escribí ese mensaje un día, porque me sentía perdida. No sabía qué poner. Y usted dijo, bueno, ¿y qué es lo que me ha enseñado el teacher? Porque yo aquí sí, ¿no? Ay, dije yo, puchica, de verdad me duermo en clase, teacher. Ok. ¿Qué más teacher tenemos que no nos enseña? Dije. Nos da un tema y no aparece acá. Algo así me sentí.
Ok, es que cuando dice section 1, semana 1. Section 2, semana 2. Section 3, semana 3. Y así. Ok, teacher, thank you. Ok, you're welcome. Vamos acá a empezar entonces con este tema. Pero antes, vamos a tener el tema de discusión for today. The discussion topic. Almost everybody's here. And we're going to talk about qué suspenso. Ok. Aquí tenemos la pregunta. Difficult, teacher. No. What is the most important aspect in life for you? ¿Verdad? Ese es el topic. What is the most important aspect in life for you? ¿Cuál es el aspecto más importante en la vida para usted? Y ahí tenemos. Tenemos para hablar de simple past, para hablar con simple present. Tenemos para hablar también con lo que es infinitives, etc. Y tenemos algunos valores, ¿verdad? Tenemos algunos adjetivos, entonces utilicémoslos, ¿ok? Voy a empezar. Voy a empezar yo para después ahí. Yo lo que quiero es que no nos quedemos así un ratito. Y todos esperando a quién va a hablar, ¿verdad? No, empecemos a tener la discusión y si yo veo que está demasiado interactivo, yo le digo, ok, va primero usted, luego usted, etc. Ok. Ok, what is the most important aspect in life? For me, it's happiness. Ok. And happiness means that you want to be, valga la redundancia, happy. But you don't have to care about what people think about you. If you like something, okay, it's your like. It's not a like for other ones. So you need to be happy as your own. ¿Verdad? De su propia manera. Okay, what do you think? That's true. Continue. That's true because that is not important for other persons, it's yourself. So you try to make better for you, not for another person. Okay. So I feel with you, happiness for me is the most important aspect in my life, and God, obviously. Excellent. The rest? To me, it's true too. Okay, Joanna, tell me. To me, it's true too, but in my case, to the aspect for more important is the patience. Patient. Patience. Yes, patient. Patient, because we live in a dangerous country, so the people. En su mayoría, anda loquita. Yes, it's crazy. Great point. Patience is very important too. Okay, the rest? Responsibility, teacher. Passion, yes. And responsibility. Excellent. Zenaida, creo que la veo inspirada ya que está por decir algo. Se me fue la inspiración. But for me is very important aspect. I have a God inside to my heart. Okay. Because it's all. The Lord. The Lord in my life. Because how do you say me da? De darme. He gives me. He gives me felicidad. Happiness. Happiness. He gives me a family, a work, finances, and I need on site your help. Yes, yes.
Okay. Okay, excellent. Who else? ¿Quién más? Me, teacher. Okay. For me, the most important thing is to have health because to be healthy. With that, everything else, the other person having whole family and all other aspects of life are others, and all that makes me happy. Okay, very nice, excellent point. Okay, the rest. Nadie más va a opinar nada about the most important aspect in your life. Me, Claudia. Yes. Okay, Claudia y después Hilda. Okay. In my life, important aspect in my family, in my work, in enseñar, como dice? Teach. What do you say? Yeah. To teach. To teach values my children. With enjoy on my family, with my family. Okay, excellent. Okay, very nice. Hilda? For me, teacher, it's the loyalty. Loyalty? Yes, loyalty. Because in it, you need all other aspect. I think that the person is loyal. It's admirable. Okay, yes. Great point. Okay, the rest. William, what do you think, William? No sé, teacher. El estudio de mis hijos, pero no sé cómo decirlo. Trate de formarlo. Esa es la idea. Okay. My most important aspect is study my son. To study my son? Yes. Mm-hmm. To study my son? Mm-hmm. Yes. No sé. Ok, try. Esa es la idea, ¿verdad? Porque a veces, si ustedes ya se fijaron, tenemos el vocabulario, pero a veces no sabemos cómo armarlo, ¿verdad? Para el moment of producing the word. Teacher, me, I continue. Ok. I feel blessed. I feel blessed because God. Yes. God has given me a wonderful family, a beautiful and how do you say nobly? Noble. Noble son. He surprised me every day. Oh, perfect. Excellent. Okay. Vamos a ver. Edwin, what do you think? Try to tell me, what do you think? Okay. And loyalty and responsibility is very important for life, for personal growth. It is very important to have objectives and meet things. That's good. Excellent. Great point. Okay. Let's see, Silvia Suleyma. What do you think? Hi. For me, the most important in my life is my family, because it's my mother. My engine. And yes, and I think speak with through is very, very important. Be soon, sir. Yes. Mm-hmm. Excellent. Great point. Okay. Who else? Nobody? Me, teacher. Okay, me, Anna. Teacher. Okay.
Okay. The most important aspect is important to be responsible and punctually respect in at work is very important. Oh, okay. Excellent. Very nice. Okay, very good. Okay, let's see, Nelson. What do you think? To me, all the my companions say is so important, and only agree personal peace because it's important for your health, for activities that I do. Any if I don't have peace, I can see, I can to be angry, and I can many problems if not have peace in the life. Okay, excellent. Very nice. Great point of view, people. Great. The discussion was good for today, and that's I'm very happy to listen to you. Eso que estamos hablando, muchos de ustedes ya lo conocen el vocabulario individual, pero ya a la hora de formar la oración, que a veces nosotros nos ponemos y que en verdad me cuesta. Entonces, esa es la idea con esta pequeña discusión, que ustedes traten de ir formando esas palabras y que mientras el cerebro busca una cosa y busca otra. Porque lo que pasa, cuando yo les hago la pregunta, ¿verdad? What is the most important aspect for you? ¿Verdad? Usted primero la recibe, la traduce y luego la interpreta. Después luego arma la respuesta en Spanish, la traduce para después producirla, ¿verdad? Entonces, eso nos dificulta un poco. La idea es que yo la recibo en English, la interpreto en English y luego la responda en English immediately. Pero eso vamos a ir poco a poco. Ok, para mientras vamos a seguir acá, porque nos toca. Ok, very nice. Vamos a terminar esto. Dice, read the article about Miss Tate's networking experience. Discuss if the question below are true or false. Correct the false stance. Le vamos a pedir a, let me see, William Mauricio. Hello, teacher. Ok, Zenaida va a leer la segunda parte. Usted va a leer esta parte hasta acá. Zenaida va a leer esta otra. Y luego... Meet your... Ok, Edwin. Yes. Y Edwin va a leer la última. Entonces, nomás que usted vea que se queda acá William, inicia Zenaida y luego Edwin. ¿Ok? Se lo voy a hacer un poquito más grande para acá. Ok. Ya lo hice, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Let's start. Last week, I had lunch with Allison, a new member of my new work contact. We saw each other at a three seminar over the past year, but we really did not know each other very, very well. I see a goal last year. I would have a one-on-one working meeting with at least 5 new contacts this year. My fifth contact meeting with Allison, our meeting was all rewarding that I want to share the experience. During lunch, Allison maintaining that she was shy by nature in the past she said she worried a lot before going to their networking event. I felt
surprise because the trust my dad feeling. I got to know more about her. The industry she works in, and about her expectation for the future. I gained more than a new contact. I passed from a small talk to a smart talk. Here is my advice. Do you, when you attend business events, do not just go and discuss business problem and solution. Try to get to know at least three new people by sharing a one-on-one networking, coffee, lunch, or dinner. There are several benefits on this practice. You expand your contacts, improvise your networking sky, and you will meaningful connection with people in the industry. Okay, very nice. Vamos a ver. Vamos a practicar algunas palabras que acá yo sentí que no nos costó ahora. Seminars. Repeat, seminars. 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 Okay. Each other. Each other. Each other. Each other. Each other. Okay. Didn't know. Didn't know. Didn't know. Ajá. O did not know, ¿verdad? Didn't know. Did not know. Okay. Luego, I set a goal. Cuando dice set, es el pasado, ¿verdad? Yo me propuse una meta, ¿verdad? ¿Verdad? Okay. I will have. One-on-one networking meeting. One-on-one networking meeting. With at least five new contacts this year. Okay. You know, my fifth. Uh-huh. Contact meeting was Allison. Our meeting was so rewarding. Our meeting was so rewarding. That I want to share the experience. During lunch. Allison mentioned that she was shy by nature. That she was shy by nature. Shy, sí. She worried. Okay. No, es que si dicen worry, lo están diciendo en presente y acá está en pasado. She worried. 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 A lot before going to large networking events. A lot before going to large networking events. I felt surprised. Cuando ustedes dicen surprise, es presente. Y es surprised. 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 Surprised.
Surprised. Surprised. Surprised. Because she trusts. Because she trusts. Trusts. Need that feeling. Need that feeling. I got to know more about her. I got to know more about her. The industry she works in. And about her expectations. For the future. For the future. I gained. More than a new contact. More than a new contact. I passed from small talk to smart talk. Ustedes ya saben cómo decir se murió. Por ejemplo, fíjate que fulano se murió. His dad. No. No, ese es muerto. His memory. Passed away. Por ejemplo, si yo digo, Julián passed away. Julián se murió. Passed away. Okay, passed away. Okay. Entonces, vamos a ver acá para abajo. Ya se fijaron que es importante saber pronunciar los pasados, ¿verdad? Sí. Here is my advice to you. Consejo, ¿verdad? Mi consejo. My advice to you. When you attend business events, do not just go and discuss business. Do not just go and discuss business. Problems and solutions. Try to get to know more, to know at least three new people. Try to get to know at least three new people. Cuando vean esta expresión, at least significa al menos. Dice, traten primero de conocer al menos tres nuevas personas. At least significa como es una palabra compuesta, por lo menos o al menos, ¿verdad? By sharing a one-on-one networking coffee. A one-on-one networking coffee. Lunch or dinner. Lunch or dinner. There are several benefits of this practice. There are several benefits of this practice. You expand your contacts. And you build meaningful connections with people in the industry. Okay, very nice. Ahora vamos a contestar estas, a ver si son true or false. Allison and Miss Tate saw each other for the first time last week. It's true or false? False. False. The rest? ¿Qué dicen el resto? It's
false. Why is false? False. Allison. Because they are talking about the next. Okay, what? About the. Mm-hmm. They talk about the past year. Ah, okay, past year. Aquí dice last week, ¿verdad? Yes. Entonces, esta it's primera false. Es false, ¿verdad? Okay, very nice. ¿Y la siguiente? Miss State set a networking goal for this year. Is true or false? False, because she take the goals last year. She say he set a goal last year. Miren cómo dice acá. Miss State set a networking goal for this year. Yes, and the conversation say they are talking about the last year. Entonces? It's false. False. ¿Qué dice el resto? False. ¿Le dejamos false entonces? Yes. People, el resto. Hello. It's creo false. Que el resto están como oyentes. Hello. 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 Ok, porque si no lo voy a mandar a los breakout rooms para que la realicen en todo, ¿verdad? It's false. Mm-hmm. False. It's false. Okay. False. Ok, la siguiente. Allison confessed she hated networking events. True or false? It's true. True. Mm-hmm, ¿verdad? It's true. Aquí se ve chai. Yes. ¿Verdad? Entonces true, ¿verdad? Yes. Number four. Miss Tay and Allison passed from small talk to a small talk during lunch. True or false? True. It's true. 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 It's true. Okay, number five. It's true. It's true. It's true. It's true, teacher. Okay. Very nice. Sí las tenemos, ¿verdad? Ok. Find the 10 words. Vamos a esta siguiente página. Find the 10 words from the box below in the word search. Talking about company. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Vamos a buscar ahorita las palabras. Ustedes me dicen dónde. Arriba. Person. The horizontal. Person. Personal. Acá. Personal. Yes. Ok. Luego. Luego el final vertical hacia abajo. English. Headquarters. English. Headquarters. What is headquarters? Headquarters. Manufacturer. Ok, pero ¿dónde? ¿Dónde? Dígame si a la izquierda, line, a la derecha. In the first line. In the left, in the left, the car manufacturing. Acá. Yes, manufacturing. Yes. Más recto, teacher. Sí, de un poquito, tengo que mejorar ahí. No hubiese sido ingeniero ni arquitecto. Más vale que estudié inglés, ¿verdad? No lo puedo borrar, mira. Ok, acá está. Bota no, mi casa, mi teacher. No, hombre, vale que estudié inglés, gracias a Dios. You select better your profession, teacher. Ahí te va, teacher. Ahí te va.
Si, si fuera ingeniero, cuidado, este es el efecto, porque como está haciendo mucho viento. Ok, luego. Branch. Branch. What is branch? Next to manufacturer in right. T. No, letter T. No, abajo. Industry next teacher. To letter T, manu. T. Bajito, yes. Para abajo. Industry no. Line. Teacher. Left. Okay. Branch. Esta, teacher. Industry teacher. Vertical, last night. Me quedó perfecta. Okay, I'm sorry. Teacher. It's perfect. Teacher. Don't worry. Teacher. Okay. And the last line. Vertical, last row. Vertical, last. Headquarter. Headquarter. Let me see. ¿Dónde está headquarter? Vertical, last row. Eso, headquarter, no lo miro, ¿verdad? Yo que estoy. Vertical. Teacher. Expertise, teacher. Expertise is the down the teacher staff. I'm sorry, que miren que esto está larga, no lo voy a... Vamos a ver. Ahí crucemos los dedos que no me voy a perder en el camino. Teacher, industry. Line T, line T. Okay, lo importante es que ya saben a dónde. Expertise, teacher. In the Finnish, sí. Okay. It's other verbs. ¿Hasta el final o hasta acá? No, hasta allí. Okay. Sí. Finish. Staff, teacher. Teacher. Ahí, sí. Cabal. It's down. ¿Para dónde? Where? Left. ¿Hasta acá? Yes. No, hombre, yo hubiera sido, un pedazo de ingeniero. Solo ceros. No, teacher, no diga eso. Ya no estuviera en el país, yo estuviera trabajando de una manera internacional. Ok. Si estuviera especializado, teacher. Sí, hombre. Ok, luego. One, two, three, four, five. Guest. Industry, teacher. Okay. Industry. Vaya, vamos a ver guest. ¿A dónde está guest? Después vamos a industry. Abajo. De personal. Personal. Acá. Abajo de personal. Ah, horizontal. Acá. Sí. English. Yes. Acá. Yes. Soul, teacher. Soul. Yes. Ok. Bien, y ahora vamos con industry, dijeron, ¿verdad? Industry. Industry. Line 10, horizontal. No, vertical. Vertical. No. Yes. Aquí. Mm-hmm. Industry 910. Mm-hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí. Acá. There, teacher. Yes. Es que está haciendo mucho viento, miren cómo se mueve. I'm sorry. Temblor. Yes, it's windy and the earthquake is strong. Okay. ¿Cuál falta? Vaya, yes. Networking falta, sí, y small talk. Yes. Small talk a la par de square. Small talk. Small talk. Is in the S. Acá. Yes, it's between the okay. Industry. Vamos a ver acá. Aquí, ¿verdad? Yes. 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 Yeah.
Me pasé un poquito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. A small talk. Solo ocupamos networking, ¿verdad? Networking, sí. Vamos a ver. Y Pachuca. La parte de expertise. Networking, part de expertise, networking. De la E hacia arriba. Next to manufacturer. No. Acá. Next, yes. No, in the left. Yes, teacher. Yes. 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 ¿Hasta acá? Yes. 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 Vamos a ver en qué sea esta última. Ah, ya después mal. Ok. Finish, right? Finish. Finish. Ok, vamos a ver. Industry. 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 Headquarters. 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 Staff. 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 Small talk. Small talk. Small talk. Networking. Networking. Manufacturer. Manufacturing. Branch. 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 Personal. 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 Guest. 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 Expertise. 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 Very nice. Y ahora acá tenemos choose 5 words from the word, search and write a sentence for each one. ¿Verdad? Escojamos, dice 5 palabras de las que están acá, the word we search, and write a sentence for each one. Using simple past, teacher. Hola. Industry. Is using simple past. If you want to use simple past or simple present, it's up to you. Simple past. Okay. Con cualquiera de las dos lo pueden utilizar. Stuff. Stuff. I was a stuff. Así. Yes. Solo eso, Johanna. Come on. Like you said, I was working in the staff. Excellent. But it's the other time. Ah, pero puede utilizar. I does. Recuérdense las para que las que eran parte a veces de la de las preposition, verb in ing after preposition. Aunque no hay un verbo, pero usted puede agregar aquí algunas que decían. Yo soy. I was a staff in the company. Recuérdense que había una, I was. Tú. No, había una que hacía in. Ah. Les voy a dar la otra. Sí. Ajá. Ajá. Hello. Don't remember. Company. Chatting. Chatting? I was chatting. ¿Seguro que chatting? Church. No. Chair off. I was in chair off. Staff está muy general. Tiene que ver a una unidad específica del staff que ustedes estaban encargados. Accountant staff. I was in charge of the accountant staff. Ahí sí ve. Ya está más complete. I was in charge of the accountant staff. Very nice. Siguiente. Branch, teacher. The personnel need new computers.
Yeah. The personal need new computers. The personal. Yes, personal. Ah, okay. Need new computers. New computers. Great. Okay. Acá te estamos utilizando in charge of, encargado de, ¿verdad? Si acá estuviera un verbo, ¿el verbo estaría en qué? Si después de in charge of. Si después de in charge of tuviéramos un verbo. ¿Cómo iría? ING. ING, con ING, ¿verdad? ¿Recuerda? ING, sí. Porque ING de after preposition. Uh-huh. Right? True. Ok, pero acá como no llevamos verb, solamente está el preposition. Ok. Very nice. Ajá. ¿Cuál otro? Manufacture. This company. Clothes. Is it correct? This company, singular or plural? Plural. Plural. No. Singular. Singular. Entonces se convierte en qué? ING. No. En third person. Third person. Entonces, ¿cómo tendría que ir el verbo acá? Manufacturing. ING. No, ING. Yes. Manufacturers. The company manufactures clothes. ¿Cuál es el verbo acá? Manufacturers, ¿verdad? Entonces, this company, acá está la clave que es singular porque dice company. Si fuera plural diría companies. ¿Verdad? Entonces, y dice, this, esta compañía, manufactures clothes, ¿verdad? Is it clear? Yes, teacher. Okay. Yes. Siguiente. I was in the financial industry with manager. I was a manager. Of financial the financial industry, ¿verdad? Okay, ahí sí, ¿verdad? Perfect. Siguiente. Okay. I was working in the industry footwear. Ok, pero ahora solo tiene que decidir si va a utilizar was o worked. Uno de los dos. I worked. Ah, ok. ¿Verdad? Yo trabajé. Ok, worked. In the industry. Uh-huh. Footwear. Ah. For, no, así, ¿verdad? No. Footwear. Así. No, doble O. No. Food de comida.
No, food. Calzado. Food, food, ah, foot. Footwear. ¿Así? Wear, wear. Ok. Hey, E-W-E-A-R. Ok, four. Así four, ¿verdad? Foot. Mm-hmm. No, teacher. Foot. F-O-O-T. T. W. Ok, vamos a ver. F-O-O-T. T de where, tomato. Where? ¿Así? Yes, yes. Ah, oh, ok. Correct. Ok, yes. T-shirt. Mm-hmm. This university has a branch in San Salvador? Yes. Lo vamos a hacer acá, vamos a hacer esto. This university, university has a branch in San Salvador. San Salvador. Is it good? I worked in New Working. I worked mm-hmm, in New Working. The New Working. New Working? Así. Company. New Working se llama la company. ¿Hola? I don't know. New Working is like to read it. But entonces networking. Not working. I work in the networking company. Mm-hmm. Okay, perfect. Muy bien. Ya se emocionaron, ¿verdad? Okay. Entonces, uh-huh. Ahora lo que yo les voy a pedir, porque esto va a ir en el examen y ustedes tienen que estar claros, es que si van a utilizar el was, ya no necesitan verbo, ¿verdad? En pasado. Y si van a utilizar el verbo, no utilizan el work. El was, perdón, el work. Por ejemplo, acá dice, I was in charge of the accounting staff. Yo estaba encargado del el área de contabilidad, ¿verdad? Ok, yo estaba, o yo era encargado. Ahora, acá no estoy ocupando was ni were. Digo, the person that need new computers. ¿Acá está en pasado o está en presente? Present. Está en present, ¿verdad? Por el verbo, need. Uh-huh. Y the person that need new computers. Es una necesidad, ¿verdad? El personal necesita nuevas computadoras. Y luego tenemos this company. Acá es donde nosotros tenemos que aprender a utilizar. Pongamos el vibrador del teléfono, please. Y acá es donde tenemos esta parte. This company. This company se convierte en tercera persona. ¿Verdad? Company. Entonces acá agarramos manufacturers para aclarar de que el verbo lo estamos utilizando así porque estamos refiriéndolo a this company, tercera persona. Y acá, I was a manager of the financial industry. I was, miren. Yo era encargado of the financial industry. Y acá, I worked in the industry, footwear. I worked. Yo trabajé. ¿Ok? Puedo borrarlo, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, teacher. Yeah. Ok. Let's go to this one. Write five information questions in the simple present. Use the verbs from the box. Okay. Hay que escribir cinco preguntas con simple present acá. Hagámosla. Does Maria supervise? Does Maria supervise the Rosales Hospital? Hospital Rosales.
The hospital. Rosales Hospital. Rosales. The Rosales Hospital. ¿Y qué le falta acá? The question mark. Question mark, okay. Number one is done. Hola. No le falta otra S. Where? Como puso el apóstrofe, no debe llevar otra S después. Ah, buena pregunta. Como este es el possessive noun, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, para decir, the house of Pedro. En vez de decir the house of Pedro, yo digo Pedro's house, ¿verdad? Ok, entonces the house of Pedro, digo la casa de Pedro. Es una manera más práctica de decirlo en vez de decir the house of Pedro. Pero, right. Ajá, es por eso que usted me dice eso. Pero cuando el nombre ya trae una S, por ejemplo, Rosales, ya trae una S, solamente le agregamos el apóstrofe al final de la S. Okay. Thank you. Ok. Entonces, por ejemplo, si nosotros dijéramos Carlos, igual solamente le agregaríamos el apóstrofe. Ahora, si el nombre no trae la S, entonces sí le agregamos apóstrofe y luego la S. Ok. Ok, this is new for me. Ah, ¿no vieron esto cuando vieron los possessive adjectives? No. No. Vaya, pero si gusta, mejor la otra semana se los explico porque quiero que nos quede con los ejercicios claros para el examen hoy, para que tengamos 10. ¿O ya lo terminaron todo? Yes. Yes. Yo sí, teacher, no. Ya lo terminé. Yo también. Teacher, yes. Mario, do you oversee the company of his cousin? Okay. ¿Cómo decía? Mario, do oversee the company of his cousin? Okay, pero aquí lo vamos a hacer preguntas. No, estoy preguntando. Okay. Ah, ajá. Mario. Do oversee. Ajá. The company of his cousin. Ok, si usted la está haciendo en oración, el do no tiene que ir. Solo okay. Que diga Mario oversees y la S, porque estamos hablando de Mario. Mario oversees the company. Of his cousin. Mm-hmm. Ok, hagamos la otra pregunta. Son 5. Does Pedro be in charge of accounting department? Does Pedro. Pedro's. Be uh-huh. Insuring of. Pero entonces aquí tenemos que utilizar el is. ¿Verdad que el is tiene que ser? Is Pedro. Is Pedro. Uh-huh. In charge. Okay. Uh-huh. Of. The accounting staff dijo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Así? Yes. Ok, entonces ahí tiene que ser el I. Porque lo que estamos preguntando es si Pedro está a cargo de la área de contabilidad. Ok. Ok. Very nice. ¿Otra? Teacher, me. Yes, ok. Now. Do you work in the financial industry? Okay, pero tenemos que hacer la de estas, miren. Ya tenemos supervise y ya tenemos in charge of. Do Mario oversee the company of his cousin? Así sería. ¿Cuál es el auxiliar para terceras personas? The simple present. Does.
Does Mario. Does Mario. Hours the company of his cons. ¿Con S o sin S? Sin S. ¿Por qué sin S? Con S, pues. ¿Por qué con S entonces? Porque Jay dijo que teníamos que agregársela. ¿Cuándo? Hace ratito. Es sin S. ¿Verdad? El oversee, la S, se la agregamos solo en oraciones afirmativas, recuérdense. Por eso les hago este tipo de preguntas, para ponerlos ahí en confusión, para que recuerden, ¿verdad? Recuerden que solo es para... No, porque necesito saber que tengan claro, ¿verdad? El uso. Okay. Recuerden que les dije, el auxiliar hace la variante de la S que ustedes hacen en la afirmativa. Por eso la S solo va en variante, solo va en la afirmativa. Cuando usted me hizo la oración y me dijo, Mario, oversees, do oversees, me dijo usted, ¿verdad? Yes. Yo le dije, es pregunta. Se le quitaba el do y se le agregaba la S. Ajá, porque la estaba haciendo oración afirmativa, entonces le dije, agréguele S, porque era afirmativa. Uh-huh. Ahora, para hacer la revés. Pregunta. Ajá. Uh-huh. Ok, do Mario oversee, ajá. The company of his counsel. The company... Of his cousin. Okay, siguiente. She is working in Milford. Es pregunta, hay que hacer la pregunta, la estructura de pregunta. ¿Cuál va primero? Working. Hola. Does she working? Does she work? Ah, does she work? Ajá. Does she work in network? In? Network. Network. Network, ajá. Hasta ahí. In the company, teacher. Okay. Stop. ¿Así? Yes. Okay, does she work? Very nice. Siguiente. Teacher, manufacture is just fabricar o fábrica? Vaya, es que depende. Usted dice manufacture, lo puede utilizar como verbo. Elaborar. Ajá, pero si usted quiere decir ya la factory, es ya la construcción, la ¿verdad? La compañía, ajá. Ajá. La industria. Is does Maria manufacture clothes? Hoy le va a zumbar el oído a María y a Mario. Dos María y a Pedro. Y a Pedro. Solo ellos han estado en la conversación. Ok, dos María. Manufacture. Manufacture. Ajá. Clothes. I don't know. Ropa. Uh-huh. Does Maria manufacture clothes? Okay. Vaya, ya tenemos las cinco. Finish. Yes. Okay. Vamos, puedo borrar, ¿verdad? Yes. Yes. Yes, dije. Okay, very nice. Bien. Esta última se la voy a dejar de tarea, me la envían en foto. Está muy fácil. Okay. Yeah. Order the teacher, work. Pero la podemos hacer, tenemos tiempo. Vaya. Teacher, for practice. Hagámosla, pues hagámosla rapidito, vaya. Ayúdenme para después para ya después explicarles sobre los temas para el examen. Did you
Enjoy. Enjoy. The training. The training. The training question mark. The try. Training. Did you enjoy the training? The training. Okay. Una pregunta antes de continuemos. ¿Por qué el verbo está en presente? Por el auxiliar. Porque ya lleva el auxiliar. Ya tiene, ya es pasado. Ya ven que funciona. Ojalá que no se vaya la luz porque acá está tronando con todo. Ok, vamos a ver. Siguiente. The manager. Didn't attend the seminar. Didn't attend. The? Seminar. Question mark? No. No, teacher. ¿Qué hace falta ahí? Period. Punto. Ajá, ya ven, fuera mala. Si yo estuviera hablando, fuera mala. Porque miren, en la plataforma. Ustedes se van solo lo grueso y dejan siempre esto. Aquí estaba el puntito. Miren. En la plataforma. Malo. Ok. Ahora les voy a explicar por qué el punto. En inglés es tradicional que cuando va la pregunta, obviamente tiene que ir el question mark, ¿verdad? Y que cuando es una oración afirmativa o negativa, siempre al final de cada oración tiene que ir un punto. Cuando es una oración así normal, ¿verdad? No es como cuando es un párrafo. Por eso hasta les ponen el punto acá, miren. ¿Right? Sí. Ok. Sí. Siguiente. The personal. Their person. Maintenance. Updated y luego their certification. Yo solo estoy escribiendo lo que ustedes me dicen. Ah, pues no, corrija. The personal, my name. Mire qué enojada le sale a esa señora a usted. Ok. No, es que yo lo voy a corregir. Perdón. Ya le van a pegar. Ok, perdón, don't worry. Los escucho entrecortado. Ok, the personal maintenance. Ya lo olvidé. The personal maintain the certification. No. Okay. Maintain updates. The personal maintenance. Updates. Their certification. Mm-hmm. No, the personal maintenance. Their certification. The personal maintenance updated their certifications. Mm-hmm. Yes. For me, and the rest,
Their update certification. Their El personal mantiene sus certificaciones actualizadas. The personal maintenance updated their certifications. Así está buena. Okay. Lo que dice Silvia es que pasemos esto antes que updated. Yeah. Uh-huh. Why? ¿Por qué? Ok. ¿Cuál es el subject de la oración? ¿Cuál es el sujeto? The personal. The personal. Ok. ¿El verbo? My. Maintenance. Maintenance. ¿Están seguros? No. Update. Updated, ¿verdad? Updated. Uh-huh. ¿Por qué? Personal, the personal The personal quítele la A a certification, teacher. Ah, yes, I'm sorry. Así sería. Yes. Point. ¿Qué dice el resto? Yes, it's correct. ¿Y el resto? El personal mantiene sus certificaciones actualizadas. ¿Es correcto o no correcto? Correct. Correct, teacher. Ok, sí, está correcta. Sí, está correcta. Ok, ¿por qué está correcta? Porque dicen, miren, the personnel updated their maintenance certification. El personal actualizó su certificado de mantenimiento. Como encargado de mantenimiento, ¿verdad? Es lo que está diciendo, porque se está refiriendo específicamente a esta área. Ok, entonces lo que no tenemos que perder de vista es cuál es el sujeto y cuál es el verbo. El verbo. Esa es la clave para todos, porque aquí el problema es que estábamos armando, pero estábamos confundidos cuál era el verbo. ¿Verdad? Yes. Yes. Ok, very nice. Teacher, have a question. Yes. Para todo es sujeto y verbo. Sujeto, verbo, sujeto, verbo. Para todito. En toda oración, independientemente del tiempo, siempre va a ser sujeto-verbo. Solo en el caso... Complemento. Sí, complemento. A otros le llaman object. Solo en el caso del passive voice. Que el passive voice no lleva el sujeto como nosotros normalmente lo conocemos. ¿Verdad? Yes. Sino que el que era objeto o complemento en la oración activa, en la pasiva pasa a ser él la función de sujeto, ¿verdad? Como lo que, como que lo que vimos la vez pasada, por ejemplo, si yo digo the dog it's a chicken, ¿verdad? La voy a escribir arriba, digo the dog it's a chicken, ¿verdad? Si yo digo a dog it's a chicken, estamos hablando en una voz activa, ¿verdad? Yes. Active voice. Es la que normalmente tenemos.
ok. Aquí le voy a poner active. Solo poner active, ustedes ya saben que nos referimos a active voice. Cuando viene la pasiva, no nos interesa lo que es el sujeto directamente de la oración anterior, sino que nos interesa es que el objeto sea lo importante de esa oración. Entonces, ¿cuál es el objeto ahí? Chicken. Ah, y decimos a chicken is the dog. A chicken, ¿por qué? ¿Qué decía la explicación de los passive voice? Que tenía que ir siempre con ellos. Verb to be. El verbo to be. Y como la oración está en presente, entonces el verbo to be tiene que ir en presente. Yes. ¿Y luego el verbo en qué? Past participle. Ah, ¿y cuál es el past participle de it? Eating. ¿Así? Yes. Ok, a chicken is eaten by a dog. Si yo le pongo el dog, estoy haciendo énfasis por quién es que está haciendo, ¿verdad?, devorado el chicken. Pero si yo solo digo a chicken is eaten, está correcto, porque estoy diciendo que un pollo, ¿verdad?, está haciendo, nosotros no podemos decir un pollo está siendo comido, ¿verdad?, porque no. Pero si la traducen literalmente, a eso les va a tirar. Entonces, pero ahí lo que les está diciendo es que un pollo está siendo devorado. Se están comiendo un pollo. Más o menos eso, yes. Entonces, no necesita, miren, no necesita un sujeto. Ah, pero si yo le pongo el by me da una pauta de quién se está comiendo el chicken. Y ya digo, a chicken is eaten by a dog. Ya dice podría el pollo. Podría ser for my dog, no. Sí, usted, a chicken is eaten for my dog. Pero no, yeah. no puede ser for my dog, sino que by my dog. Ok. Porque este by lo que hace es por, pero por de quién, ¿verdad? Y el for es para. Okay. Okay, is it clear? Yeah. Ok, entonces el passive va a ir así. Ahora, ustedes me dicen, teacher, hagamos una en pasado. Ok, la vamos a hacer en pasado. Claudia, no se me vayan a enojar las Claudias, ¿verdad? Claudia cooked. Pongámosle beef. Claudia cooked beef. Beef es carne de res. Beef. Entonces aquí dice Claudia cocinó carne. Entonces